Tirando Paredes TV es una presentación de A del Este Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. A del Este Amoblamientos es familia. La decisión de no presentarme fue una decisión, como les dije, pensada antes de la última elección. Uh-huh. No es que fue una. Y lo dije antes de la última elección. ¿No creen que para mí es fácil dejar un amor de tanto tiempo? Claro, para mí es un claro. divorcio. Muy doloroso, pero creo que es necesario para tratar de bajar todos esos decibeles. Uh-huh. Y también creo que era necesario para. Porque a veces llega un momento que se dicen, ya sé que uno estás puesto porque sos el presidente del club y muchos años en el club y en la directiva. Yo cumplo de directivo de Peñarol 32 años. Uh-huh. Directivo de fútbol. Tuve sí. medio como 10 años en la UF. Como 10 años, como 32 años de directivo. Y bueno, pensaba que había que desmistificar un montón de cosas que pasaron y que se dijeron. Uh-huh. En primer lugar, que esto era una dinastía. Yo me quería quedar a vivir en el club. También se dijo. Que bueno, que yo no quería ser socios porque era la manera de eternizarme en el poder. Y bueno, no solo eso, ya lo repetí con algún colega o no con ustedes, no solo en el periodo mío como presidente, fue en el periodo que Peñarol tuvo más socios en su historia. O sea que también, ¿también? Después decían que yo me tenía que quedar para cobrar las soluciones que en su momento mi familia y en otros momentos yo personalmente le había dado al club, soluciones económicas, y no solo no cobré, sino que tuve que poner. Entonces, a veces hay que tratar de poner un coto y a estas cosas, y me parecía que era bueno. Y aparte, el fútbol muchas veces me protegió en algunas cosas de vida. Uh-huh. Y también te perjudicas, sos tan expuesto que cualquier cosa claro. que tengas tiene una repercusión. 100 veces más grande. 1000 veces más sí, grande. Sí. Ante estas explicaciones, Juan, ¿por qué en este caso no se te cree que no se te presentás? Lo digo por parte mucha gente. Sino por el hecho, por ejemplo, desde el que puede ir a las elecciones como oposición de diferentes sectores. Todos abren. Y el otro día, por ejemplo, con varios que se sentaron ahí donde estás vos. Abrían la puerta de que, por ejemplo, te pudieras presentar a última hora. No está prohibido, pero no. Es una decisión que tomé yo. Uh-huh. El fútbol y la vida es recontra dinámica. Yo les puedo decir hoy que yo no soy candidato. Claro. Créanme que lo digo convencido. Bien, hoy lo decís convencido y la vida es dinámica. Y lo decís y reafirmás el hoy. Eso lleva a que no puedas afirmar 2 meses antes de las elecciones, 1 mes antes que no te vas a presentar. ¿Qué sé yo? Mirá si creyéramos en los Reyes Magos y en Papá Noel. Mm. ¿Quién te dice que no va a pasar? ¿Qué te en una época creíamos. Cuando éramos niños creíamos. Niños. Bueno, claro. Y dices, bueno, ¿qué más me gustaría a mí? Que Peñarol tuviera una lista única. ¿Me entendés? Y obviamente me encantaría poder ser la transición y que haya una unidad. Pero eso es. En este momento es imposible. Te diría que es imposible. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Desde si no tuviera Rubio en todo este tema, ¿sería posible? Yo creo que no, porque tampoco, pobre Nacho, no tiene nada que ver en esta situación. ¿Qué sé yo? Quizás sería, es culpa de todos que no sea posible, uh-huh. también mía. A mí me encantaría, francamente, que hubiera, que Peñarol diera vuelta a la página y hubiera una lista de unidad y que trabajamos todos. Uh-huh. Si tuviéramos que aumentar el reformar el estatuto y que todos pudieran trabajar, para mí sería ideal.